Inhalar con cada respiro una experiencia. Exhalar tu vida y convertirla en arte. Es una labor que sintetiza el sentido artístico de cada ser humano. La armonía que un instrumento brinda es una conexión sagrada entre el artista y su música. Un lenguaje implícito, una melodía acelerada y el romance universal con que vibra cada sentido. Ese es el día a día de nuestro invitado, Horacio Franco. Hola, soy Horacio Franco, soy flautista, soy director, soy músico, soy gay, soy librepensador, ateo, apolítico y ciudadano del mundo. Estoy feliz, señoras y señores, aquí platicando con mi queridísimo y admiradísimo Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, querida. Pues es mutuo, son mutuos la admiración, el cariño y, en verdad, entrañable desde hace años. Oye, además, es como de las pocas veces que nos hemos visto tan vestidos. En verdad, sí. En verdad, tan formales, ¿verdad? Sí, caramba. No, quien nos crea, que nos la compre. Mi querido Horacio, gracias por estar aquí. Oye, qué presentación la tuya, contundente y clara. ¿Cuántos años de psicoanálisis? Fíjate que estuve en psicoanálisis solamente como 4 meses, nada más. ¿Eh? ¿Qué nada tal? Más, y más. Con eso tú haces tu trabajo ya interno. Lo hice desde chavito, ¿eh? En realidad. Desde chavito. Ahorita que tú ya te pudiste definir tan claramente, a ver, primero te pregunto, tu infancia, platícanos un poco cómo era esa burbuja de infancia en la que vivía Horacio, cómo era tu barrio. Una infancia muy solitaria, en realidad. Fui el más joven de 7, pero hay un gap, como dicen, en el anglicismo, hay una Fuiste diferencia. El reintegro, ¿no? Fui en la última calentura de mis papás, literalmente, yo creo. Porque la que sigue de mí me lleva 9 años. Entonces, todos mis hermanos ya son muy grandes. Tengo incluso ya varios hermanos con demencia. Entonces, sí es ya están grandes mis hermanos. Pero tengo que decirte que mi infancia fue muy sobreprotegida, demasiado sobreprotegida, hasta que mi papá se quedó sin trabajo en una cantina en la que trabajaba en el centro, y ahí se tuvieron que ir a trabajar mi mamá y mis hermanas, ya me dejaron de sobreproteger, por fortuna, y fue ahí donde encontré la felicidad interna y empecé como una introspección total y absolutamente infantil, pero muy, muy fuerte, pues, ¿no? De tal fuerte que fui un niño muy sangroncito, muy segregado, ¿no? Muy poco sociable, pero era un niño muy lector, por ejemplo, un niño muy, muy adelantado para la generalidad de los chavos de mi edad, ¿no? Entonces, a los 11 años ya estaba, pues a los 11 años descubro la música en la secundaria, descubro mi sexualidad además y descubro que yo no quiero ser como la mayoría de la gente. Sí, cuando empiezan a alucinar a los humanos, pues se aferra algo, pues hay perros, hay gatos, en este caso la música. ¿También tenías algún otro compañero, no sé, animal no humano de compañía, alguien que te diera precisamente esa compañía, ese abrazo que faltaba? No tanto, fíjate, porque eran compañeros de los que me enamoraba, pero no era gente que pudiera seguir el paso, en realidad, porque yo estaba muy revolucionado en todos los sentidos. O sea, ya quería, sabía que quería estudiar música, sabía que tenía que estar en el conservatorio, sabía que me gustaban los chavos, sabía que era ateo, sabía todo, pero en un momento dado, no lo puedes platicar con todo el mundo, pues. ¿Cómo te diste cuenta que eras músico? A ver, ¿en qué momento? En el momento que me dan una flauta dulce en la escuela, el instrumento que se daba en las escuelas, que Hitler instituye en la Alemania nazi, que se da en México. Para muchos fue como otra razón más para alucinar a Hitler, porque teníamos que ensayarlo y atormentábamos a todos en la casa, mis perros enloquecían. Sí. Pero sí. Entonces, ¿tú en ese momento supiste que por allí? Bueno, yo cuando me di cuenta que me dieron una flauta y me di cuenta que tenía muchísima facilidad para sacar las piececitas y ya las piezas más grandes después, en un momento me di cuenta que era yo muy talentoso, que tenía facultades genéticas para eso. Y en esa misma semana, dijéramos, en el que empezó la escuela, una chica que tocaba el piano en el Salón Claudia Aguirre, que ahora vive en Monterrey, que siguió teniendo contacto después de tantos años, empezó a tocar una sonata de Mozart. El maestro nos llamó, el maestro de música, la escuché y nunca había oído antes a alguien tan cerca del piano y menos a Mozart, ¿no? Entonces, en ese momento, mi vida cambió. O sea, me entró un rayo de luz y dije, yo quiero hacer esto, cueste lo que cueste. ¿Qué edad tenías? 11. ¡Wow!
¡Qué maravilla! ¿Pasaste por otros instrumentos o bueno, solo la flauta? Realmente yo quería ser pianista, pero cuando le digo a mi mamá, cómprame un piano que quiero ser músico, pues obviamente los cables de mi mamá se cruzaron totalmente. Dijo, estás loco, eso no te da para comer, eso no es una carrera, aquí no hay dinero ni para comer, ¿cómo va a haber para comprar un piano, verdad? Estás pero totalmente loco. Y te aguantas, no vas. Primero estudias una carrera que te dé de comer y después estudias. Ah, caray, ¿cuál fue esa carrera? Nunca estudié nada más que música. Nunca. Yo, obviamente, como yo sabía lo que quería. Mira, yo tuve la fortuna de tener esas dos cosas, ¿no? Saber para qué tenía facultades y saber lo que me fascinaba. Y ahí no lo iba a soltar, ¿no? Fue un como motor inconsciente que dije, no voy a hacer lo que les dé la gana en mi casa porque no lo quiero hacer, porque soy yo. O sea, era increíble, pero ahí se fue fraguando mi vida con unas bases muy sólidas, ¿viste? ¿Qué te hace saber que eras gay? O sea, y además reconocerlo a tan corta edad, porque hay personas que tardan décadas en salir del closet o deja tú de salir del closet, aceptarlo ellos mismos. Pues fíjate que curiosamente yo tenía un vecino que vivía arriba de mi casa que me gustaba mucho desde chavito, pues tenía yo 11 años también y me gustaba mucho y fue mi primer novio, en realidad fuimos novios. Jaime, es Jaime, representante ahora de Maggie Bermejo, de la gran cantante de jazz y de música popular. ¿No brincaron en tu casa? Y se los dije a los 15, sí brincaron, se pararon de pestañas, me mandaron a psicólogos, a psiquiatras. Betsy Pecanins, perdón. Sí, Betsy perdón. Pecanins, preciosa Betsy Quien Pecanins. Falleció fue Betsy, estaba como muy enferma. Una gran persona, un gran ser humano, sí. Gran artista. Pero bueno, entonces te decía, te mandaron, ¿no?, al psicólogo. Psiquiatra, psicólogo, y como yo era muy seguro de mí mismo, entonces los mismos psicólogos y el mismo psiquiatra dijo, no, pues que los que tienen que aceptar esto son, es tu familia. Y todavía en ese año no se aceptaba la homosexualidad como algo normal. Y digo, la Asociación Médica, la Asociación Americana de Psiquiatría la dejó de considerar en ese año como una enfermedad. Imagínate, apenas en ese año. La sacó del, ¿no?, de ese, sí, librote, sí, del DSM-3 y eso, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que eres ateo? ¿O cuándo fue que lo entendiste? Lo entendí cuando, desde más chavo, ¿eh?, todavía desde antes, cuando oía las incongruencias de toda la, pues de toda la religión, primero que nada, ¿no? O sea, si Dios es tan bueno y si Dios es tan justo y si hubo un Dios que creó el mundo y si Dios está en todas partes, ¿cómo es posible que haya tanta desigualdad y tanta injusticia que estos niños no tengan para comer y que, no sé, ¿no? Y que haya niños que están tan mal de no sé, de síndrome de Down o lo que sea. Yo nunca me tragué ese cuento. Y menos el de la iglesia, porque finalmente tenía un primo lejano que era sacerdote que oía de repente que se iba, no sé, se iba con mujeres o lo que sea, ¿no? Lo oía de lejos y dije, no, pues yo, ¿por qué le voy a tener que decir mis pecados? Y yo para mí no era pecador, ¿verdad? A un sacerdote y nunca me negué a hacer mi primera comunión, por ejemplo, ¿no? Me negué a hacer primera comunión, me negué a todo lo que tuviera que ver con la iglesia. Y curiosamente hoy por hoy que soy director de música barroca, pues tengo que ver con toda la adoración de los grandes compositores europeos a la religión y me fascina la manera, yo respeto muchísimo la manera, cómo lo ven, la manera, la gente que cree, la gente que tiene fe, para mí es sagrada esa fe, es sagrada y la respeto mucho. Lo que no puedo entender es cómo pueden manipular tanto en la India como en México, como en Estados Unidos o como en cualquier parte del mundo, cómo pueden manipular esa fe para realmente tener a un pueblo dormido o pueblos enteros dormidos y condicionados. Platícale un poquito al público, porque algunos hemos oído solo campanadas, pero tú lo podrás explicar muy bien porque, bueno, eres maestro y todo esto. Por ejemplo, ¿cómo antes se escribía? Y si esto estaba en sol, estaba dedicado a Dios Padre. Pero si estaba en fa, era tal santo. O sea, todo tenía un simbolismo, ¿no?, en la misma partitura. Es que mira, la música clásica, se le debe llamar clásica porque la música europea fue la primera a la cual se le inventa una escritura. La música es el lenguaje más primitivo que tenemos. Lo tenemos desde que estamos en el vientre materno, desde que vimos el latir del corazón de nuestra madre, luego el de nosotros mismos. Entonces somos seres de ritmo, ritmo racionalizado ya cuando nacemos y cuando oímos música y melodías. Entonces, fíjate qué curioso que a la música egipcia o griega o hindú de hace milenios enteros nunca se le encontró o se le inventó una escritura. Los primeros que inventaron una escritura fueron los europeos para la música. Y con ello la música sí se hizo clásica, se hizo una música de arquitectura, de ingeniería, de construcción, de reflexión, de academia, etcétera, etcétera. No es que la música hindú no lo sea,
No es que la música china no lo haya sido, la música árabe, pero ellos no encontraron un sistema tan exacto. Es que te van a decir, es que clásico, pues ya hasta Elvis, ¿no? Claro, no, sí, y sí, bueno, sí son, este es otro punto de vista clásico más socialmente visto, pero la música europea, la construcción clásica por la escritura, pues nada más la tiene la música europea. Dieter Bohlen decir que la música egipcia sonaba muy bonito, pero no sabemos, porque nunca escribieron nada. O sea, ahí los europeos desarrollaron muchos sistemas, muchas cuestiones simbólicas, pues como los pintores también en sus mismos cuadros, ¿no? Oye, ¿y en qué momento te das cuenta que eres libre pensador? ¿Qué piensas? ¿Tú qué crees que pasa? ¿Y si nos morimos? ¿Y de dónde venimos? ¿O a dónde vamos? ¿Si necesitamos maleta, cepillo de dientes? Yo creo que no. Yo creo ¿Tú qué crees producto, de todo ese lío? Un producto de evolución del universo y una gran casualidad que somos, ¿no? Y debe haber muchas casualidades en otras dimensiones, o en otras galaxias, o en otros lugares que no tenemos idea. Somos seres muy rudimentarios todavía, yo creo, para el diseño maravilloso del universo, el plan maravilloso del universo. No es un plan de nadie, es un plan que algo que no existe, existe. Se sigue expandiendo, siguen descubriendo nuevas cosas en el universo, energías diferentes, bla, 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 y lo que quieras. Y más es que nos quedamos pequeños y como estúpidos ante todo eso como seres humanos. Pero descubrí más que nada que el ser un libre pensador y un humanista en ese sentido fue cuando me fui a vivir a Holanda, cuando fui a estudiar a Holanda y vi que realmente una verdadera democracia era muy diferente a la caricatura que vivíamos y que seguimos viviendo actualmente en México, ¿no? Es que casi que es una respetocracia, ¿no? Es como por otro lado. Sí, ha cambiado mucho Holanda, ¿eh? Pero a mí me tocó en los 80s el país más democrático del mundo, en verdad. Y te puedo decir que soy como soy gracias a la mentalidad holandesa, gracias a los holandeses y gracias a que viví y mamé la cultura, porque además aprendí holandés muy bien, hablo holandés como español. Y es súper difícil, dicen que es el de los europeos el más difícil. Pues es de los más difíciles. No, el finlandés sí, esa es otra cosa rara. Pero bueno, finalmente yo aprendí, viví, quise vivir, pues yo muy nerd, te digo, yo terriblemente nerd, entonces quise vivir en un país hablando el idioma y quise vivir en ese sentido, mamar la cultura de esa gente, la mentalidad, porque vi que, oye, si los hijos de la reina de Holanda se van en bicicleta a la escuela, si el primer ministro llega en un Citroën y lo pueden increpar y decir por qué subió el jitomate o por qué subió el huevo, y lo pueden increpar y él da explicaciones, dije yo, bueno, qué pueblo tan ¿qué pasa aquí? Avanzado, ¿no? O sea, qué pueblo tan evolucionado, cuando los políticos aquí eran dioses en ese entonces, ¿no? Oye, pero eres un nerd físico-culturista, pues no es cualquier cosa. ¿Te tiene la idea de que los intelectuales, pues son todos como nuestro querido Monsi, que falleció, ¿verdad? También, así con los pelos despeinados, todo. De eso nos tienes que hablar regresando. Muy bien. Porque también hay un culto al cuerpo, pero sano, vamos. Ahorita nos platicas. Ok. Regresamos in situ. Regresamos a In Situ y tenemos aquí ya contra la pared a nuestro querido Horacio. Oye, y el protagonista de esta entrevista, el banco, ¿por qué elegiste justamente este banquito para presentarlo en sociedad hoy aquí en Medios? Porque es mi banco donde estudio. Todos los días me levanto como a las 5 de la mañana a estudiar. Es mi banco donde hago los ensayos para dirigir en mi estudio. Pues es como mi aliado, o sea, esta posición del banco a mí me encanta para estudiar, nada más. ¿Cuántos años lleva contigo este banco? No, bueno, lo he sustituido y llevo como 8 o 9 años. Oh. Y siempre he tenido bancos así de este tipo, altos. Perfecto. ¿Y los jubilas, los regalas o los vas coleccionando? No, los jubilas ya se caen de viejos. Oye, no es que Guadalupe Loaiza nos dijo, lleva 40 sillas. ¡Qué barbaridad! Ella colecciona sillas, qué bueno. Este banquito ya ahora ya también tuvo llamado en televisión. Cuéntanos también en qué momento te diste idea de que lo que tenías que hacer era cuidarte y demás. Y si lo haces solo por vanidad, para tirar rostro o también por asuntos de salud. Mira, lo hago por tres cosas. A ver. Por salud, por vanidad y por mercadotecnia. Eso es todo. Nada más. Ahí están las tres razones, pero tiene una razón fundamental. Y miren, al contrario de como estaba yo viendo ayer precisamente en YouTube un stand-up comedy de mi admiradísimo Chumel Torres, a quien no conozco, pero él creo que ni me conoce. Yo lo admiro mucho. Estaba diciendo que los fisicoculturistas todos son unos idiotas, más o menos literalmente, pero no, mira, hay una cuestión aquí. Yo creo que tú vives y tienes que ser consciente de que las enfermedades genéticas, en los mexicanos por lo menos,
La cuestión de la alimentación, la cuestión del el bombardeo con cosas artificiales y con contaminación ambiental y con contaminación de alimentos, etcétera, etcétera, está a la orden del día. Yo tengo unos antecedentes genéticos bastante de la fregada. O sea, mi papá murió sin sus dos piernas de diabetes. Mi mamá tenía artritis reumatoide degenerativa con las manos así como churritos de restaurante chino, la pobre, que no se podía ni mover. Así, literalmente. Así. Así es la imagen. Y presión alta, murió de un derrame cerebral. Tengo, como digo, familiares con Alzheimer, hermanos con Alzheimer o con demencia. Tengo una hermana que murió del corazón y otra ha tenido cáncer. Entonces, en un momento dado, yo tengo unos antecedentes genéticos bastante feos. Entonces yo no quiero sufrir eso. Y yo desde chavito, en verdad, empecé, como nunca hice ejercicio de niño porque era yo muy tímido y muy retraído, entonces a la edad de la vanidad me empecé a hacer ejercicio, a correr, luego empecé el gimnasio porque era estigmatizadísimo entre los músicos. El gimnasio te va a joder las manos, nunca vas a poder tocar, y no es cierto. Eso fue gracias a Alberto Cruz Prieto, un gran pianista mexicano al que le tengo el mayor de los agradecimientos por haberme inducido al gimnasio. Entonces, pues ya te sientes mejor con el gimnasio, te ves mejor, te sientes mejor. Te da condición más física, tú que necesitas tanto pulmón. Compañero. Es una gran condición física. Pues yo sí. Me transporto en bici en la Ciudad de México. Entonces, todo va junto consta. Con pegado. O sea, en ese sentido, yo creo que el ¿y los, es muy y importante. Los dedos no perdieron rapidez? Nada, para nada. Porque yo ya era muy, muy fuerte. Pues fíjate, era muy ágil, pero era muy débil antes de empezar a hacer pesas. ¿Y al cuerpo cuánto le das diario? Una hora diario, 5 o 6 días por semana. Depende, okay. ¿No? Pero no es tanto. Y dices que es mercadotecnia. Y si ustedes revisan el catálogo, por ejemplo, mire, vámonos a los delanteros, ¿no? Los cantantes de ópera. Claro. Antes tenía uno que ser gorda de refajo, ¿verdad? Porque te gustaran muchísimo las pastas, pero uno pensaba que engordaba por cantar. También por tiene uno que tirar rostro para que lo contraten, porque es mucha la competencia. ¿Qué ¿no? más, en verdad, qué más quisieras que solamente oyeras la belleza de una voz o vieras? No, oyeras la belleza de una orquesta, pero es que todo tiene que ser visual porque nos han acostumbrado ya a una cultura visual. Pero te digo, y también yo soy vanidoso, ¿por qué un hombre no puede ser vanidoso y una mujer sí, no? Eso es como también mucho. Sexismo, es que ¿no? No, pues es que es por contrato social, ¿no? A uno sí lo señalan con dedo flamígero y es fea o bonita. Y los caballeros, ya ves que decían, feo, fuerte y formal. Eso es terrible. Eso también es muy discriminatorio para los hombres, ¿no? Para todo es mundo. Es muy discriminatorio para todos, pues, ¿no? Yo no soy ni fea. O sea, en verdad, yo abogo mucho por los derechos de las mujeres, de las minorías. Soy además, olvidé decir que soy muy activista en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te ha ido por activista? ¿Nunca te han cancelado un concierto? ¿Te han censurado? ¿Te han amenazado? Asado, aquí o en cualquier otro país. Mira, la música clásica es un mundo muy reaccionario, es un mundo muy de derecha y de buenas costumbres, ¿no? Entonces, mira, sí he tenido yo noticia, la única noticia que me han discriminado y que lo supe fue por el actual director de la Filarmónica de la Ciudad de México, se llama Scott Joe, que yo supe que a un amigo mío le dio un disco, fíjate, es muy gran director, yo no lo conozco y sé que es muy bueno. Y un amigo mío le dio un disco mío porque quería que trabajáramos juntos, nada más por sus pistolas, ¿eh? Yo nunca le pedí nada, yo ni lo conocía ni sabía quién era. Entonces vio la portada y dijo, ese Fagot literalmente es un maricón, es un puto. No lo quiero. O sea, nada más por eso me discriminó. Yo me vine a enterar muchos años después. Y cuando era yo miembro del Consejo de la Filarmónica de la Ciudad de México, les dije, este señor es homófobo. Aguas, había que escoger director en una terna. Si era el mejor de la terna, supuestamente. Pero yo no estaba de acuerdo que estuviera ahí porque la Ciudad de México no sería congruente. Siendo una ciudad gay friendly, teniendo un director con ese detalle conmigo, que yo no me lo aceptaron. Me dijeron, no, eso fue pleito contigo. No, señores, pero ese es el único caso de homofobia que yo he tenido. Indirectamente que me he enterado por un amigo cercanísimo, o sea, eso sí pasó, y con dos testigos cornistas que viven ahora en Estados Unidos, dos testigos estaban ahí cuando vieron que azotó el disco y dijo, no me interesa. También sé que me han discriminado por otros lados en Estados Unidos, en Silicon Valley me parece, me iban a dar un concierto y no me lo dieron porque vieron que era yo gay. En fin, ¿qué te puedo decir? Pero no me afecta. O sea, a mí me pueden discriminar, me pueden decir joto, maricón o lo que quieras y no me afecta porque no me interesa. Mira, yo creo que el que discrimina es el que tiene el problema. Claro. Finalmente. Pero ¿no? Bueno, tú porque ya tienes una carrera bien labrada, pero imagínate los y las que empiezan. Qué ese terrible enfrentarse a esas tonterías. Tú enseñas a comunidades indígenas, incluso has puesto escuelas. Y a mí me llegó alguna vez un músico de estos de aliento maravilloso de Oaxaca
Que aquí lo... Lo discriminaban. Pues lo discriminaban. Faustino, por su color de piel. En cambio, en la Sinfónica de Berlín inmediatamente lo atrajeron, ¿no? Faustino. Faustino es un caso muy, muy conocido, pues, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, en verdad, una de las, nuestras grandes enfermedades como país es esa discriminación. Somos verdaderamente... Yo siempre lo he dicho, ese término le gusta a mi querido Rafael de la Madrid, a mi querido amigo, que ese término, yo digo que en México somos como en la India, una sociedad de castas, pero en el closet. Exacto, sí, no tenemos ni el valor de decirlo de frente, ¿no? No hemos salido de... ¿Y cómo será de malo ser moreno que hasta vas al tianguis y te dicen, pásele, güero? O sea, que estés prietísimo. Pero, y eso es también como que en un momento dado fue la herencia del güerismo y de los criollos en México de hace tantos años y de la denostación hacia los indígenas, que es verdaderamente, o que sigue siendo realmente una gran enfermedad. Pero hasta como te decía hace rato, también de la comunidad gay también hay mucha discriminación. Entre todas las comunidades hay discriminación. Sí, yo lo he visto, pero como yo solo soy aliada y no puedo ser vocera, pues no me atreví a decir. No, yo sí soy vocera y me avergüenzo. Hay me mucha avergüenzo. Discriminación. Yo sí me avergüenzo. Perdón. Yo sí y eso se ve hasta en las marchas. Oye, y otro asunto, en esas escuelas, ¿qué onda? Cuéntanos, ¿descubres valores? ¿Se te ocurrió acercarles escuelas porque no hay ni medios y hay un gran semillero de talentos? No, bueno, yo he sido ajeno, externo. Yo realmente no he puesto ninguna escuela para... he sido asesor, he tocado con ellos para recaudar fondos con los de la banda de Tlahuitoltepec, que son músicos oaxaqueños maravillosos. He tocado con indígenas de Chiapas que no tocan más que instrumentos indígenas que ellos mismos construyen. Wow. Hice un disco con ellos, Lienzos de Viento, con en el indígenas. Estado de México haces algo también, fíjate, ¿no? Que, bueno, no per se en el Estado de México. Voy mucho a lugares como Tlalmanalco a dar conciertos, pero no, solamente son Oaxaca y Chiapas los que en un momento dado sí me he acercado más a ellos. Pero lo único que te puedo decir es que en México es un semillero de talento enorme, es un semillero de talento verdaderamente fenomenal, pero que finalmente esa inasequibilidad de una educación de calidad y de una educación que está estancada musicalmente hablando, artísticamente hablando, y te lo digo como maestro del conservatorio que soy, estamos estancadísimos en educación musical profesional, estancados y lo que le sigue. Es un gran problema, en realidad. Tú llevaste tres propuestas muy interesantes a la constituyente, ya sabrá Dios en qué quedó, porque no había ni comisión de arte. Sí de cultura, pero como no, tú decías... No, de cultura, no. Ni siquiera, de cultura, no. No, bueno, estamos perdidos. Estábamos perdidos. Como si nos las dices rápidamente para saber pues, qué llevabas tú a la mesa. Bueno, fueron cinco. Fundamentalmente, la impartición de educación artística desde el kinder hasta la prepa en las escuelas de la Ciudad de México al 30%, número uno. Número dos, la inclusión de los artistas callejeros y de artistas que no tienen pues un sustento social, dijéramos, socioeconómico, como los filarmónicos o muchos artistas que tienen sus sindicatos, por ejemplo, que trabajan en la calle, la inclusión de ellos a la vida productiva, que dejen trabajar a los músicos callejeros en sus puestos, en sus lugares donde tienen a bien amenizar y dar arte a esta ciudad. Pero son perseguidos, belleza. ¿Eh? Son como perseguidos. Pero que si fueran delincuentes. Es un horror, eso lo sabemos, es un horror. En fin, eso, luego la exención de impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda, quienes quieran donar dinero para las artes escénicas, ya está más o menos solucionado. A los que le metan dinero. Sí, al 100% deductibilidad. Otra sería era un proyecto para lanzar infraestructura que es tan necesaria que en cada una de las delegaciones o municipios o ayuntamientos, como se vayan a llamar, haya en México un centro cultural con una sala de conciertos que suene muy bien, que no hay casi ninguna en este país, que suene muy bien. Salas de danza. Acabas de decir algo que es una bomba, pero sí es la que mejor suena es la de León, el Bicentenario. La sala de Nezahualcóyotl está bien, pero no para toda la música. Te lo puedo firmar con sangre y los colegas me lo pueden corroborar. Y hay otra en Jalapa que no conozco que también está muy bien, pero faltan muchísimas salas de concierto. Salas donde, en México, salas donde los bailarines pobrecitos no se lastimen las patas, los de clásico. Solamente hay dos, la Covarrubias y el Piso de Bellas Artes. No hay más. Teatros bien acondicionados. En cada delegación debe haber uno. Pero hacen una escuela de arte donde
el piano no entra por la puerta y los bailarines no podían saltar porque chocaban contra el techo. ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes muy bien, pero en fin, yo quería dotar de infraestructura a esta ciudad. Había otra iniciativa muy padre también de la cuestión de la preservación de la ecología acústica. Somos un pueblo muy ruidoso y muy gritón y con mucho ruido. Entonces hay una contaminación auditiva tremenda y hay reglamentos ya, pero no los quieren reconocer y cumplir. Entonces, obviamente, ahí sí, evidentemente hay una... Sí, hay una falta también de regulación, ¿no? Esas más o menos fueron las propuestas que metí. Oye, ¿y te reconciliaste con tus papás? ¿Ellos aprendieron? Porque además cuando hay este rechazo, normalmente es ignorancia, es falta de información y eso tiene remedio. ¿Te pudiste conciliar con ellos? ¿No? Sí, murieron como más contentos. Ninguno de los dos aceptó que yo fuera gay para nada, que fuera homosexual. Pero finalmente estaban contentos de que hice lo que quise y nunca les pedí nada. Y nunca les molesté. Wow. ¿No? Entonces, pero mira, cuando di mi primer concierto en Bellas Artes a los 14 años que toqué de solista con la orquesta del conservatorio, mi mamá al día siguiente, que además me llevé la noche, me aplaudieron mucho y me dijo, mira, estamos muy orgullosos de ti, pero primero estudias una carrera y luego estudias... No, a ver, espérate tantito, señora, vamos a hacer una cosa. Si a los 21 años yo me convertí en un músico bueno para nada, que les pide dinero, que no trabaja o que no encuentra trabajo, si a los 20 o 21 o 25 ya años, me reclamas. Puedo estudiar medicina, puedo estudiar ingeniería, puedo estudiar cualquier otra cosa, derecho o poner un negocio o irme de taxista, pero déjenme hacer en esta época de los 14 a los 20, que es la importante. Exactamente, es lo importante. Déjeme hacer esto que me gusta. ¿Hay algo que te falte por aceptar, reconciliar, descubrir? ¿Algo interno? Bueno, interno, no, realmente no. Interno, ¿sabes qué? Sí. Bueno, podría decirlo. Llegar a tener una vejez exitosa en cuerpo y en mente, ¿no? Que me está haciendo un reto porque todo es una lucha, una carrera contra el tiempo y contra las cuestiones genéticas de los seres humanos propios. Pero pues creo que finalmente estoy en un camino trazado en donde me estoy cuidando lo más posible y a ver qué pasa. Eso sería, sí, eso. Y que me falte por hacer, pues obviamente ya la institucionalización de Capella Barroca de México, la orquesta y coro barrocos que desde hace 20 y tantos años está tratando de fundar y que todavía hoy por hoy no ha tenido una subvención como debería tener, ¿no? No para mí. Yo no le estoy pidiendo nada, le estoy pidiendo para los músicos que quieren vivir de la música barroca y que no lo pueden hacer al 100% porque no se les da la gana. Eso es terrible en este país, ¿eh? O sea, ya me he desgastado. Rafael Tovar y de Teresa, que en paz descanse, a quien admiraba yo muchísimo, me lo prometió, nunca me lo cumplió. Sí. En fin, mira, no sé si sea cuestión de compromisos políticos o qué. Yo creo que vamos a salir adelante, pero por nosotros los de a pie. Ah, claro. Hay que seguirle caminando. Yo no voy a dejar de caminar. Nunca. Horacio, pero ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Qué lástima. Y luchamos contra el tiempo, pero luchamos bueno. Luchamos contra el tiempo, querida. Ya será nuestro aliado. Un placer enorme, un honor. Al como contrario. Siempre. Te gracias, adoro. Gracias por dejarme cruzar de vez en cuando en tu camino y en tu tiempo. Es gracias. Deliciosa tu compañía. Gracias. No, déjame cruzar, crucémonos siempre, querida, por favor. Y que algo se me pegue así por osmosis. No, yo también. De este hombre renacentista. Gracias. Gracias. Querida, gracias. Adiós, chao, mi Horacio. Hasta luego.